todos y sean bienvenidos a una nueva aventura de Marvel Avengers Alliance. Y en esta aventura nos vamos a hacer la batalla heroica de la Mujer Araña. Muy bien, esta es una batalla difícil, muy difícil. Va a empezar el enemigo casi siempre. O si no, el enemigo modo como mínimo. Este es un dolor de cabeza, angustia. Cada cuando realizamos una acción nos va a bajar vida a fuerza, eso es obligatorio. Así que bueno, nuestro primer movimiento siempre tiene que ser feromonas del terror para recuperar vida con ayuda de los detonantes. Ahí está, 2000 de vida menos. Muy bien, ahora vamos a provocarle veneno a Modok. Ahí lo tenemos. Seguimos recuperando vida. Bien, todos. Ahora vamos a usar Rey Yerta y siempre debemos esperar que nos toquen críticos. Uno, dos, bien, todos. Dos golpes críticos de dos golpes. Esquiva, esquiva, esquiva. Ay, odio el ISO 8. Bueno, ok, nuevamente utilizamos feromonas para recuperar vida. Excelente. Ay, demonios, odio angustia. Veamos, angustia. Ok, se quita después de cualquier acción que no sea una acción rápida. Muy bien. Vamos a... ¿Qué? Perdón, llamada. Bueno, no voy a contestar por ahora. Vamos a pasar turno. Ahorita te marco. Ok, veo. Ups, le colgué. A ver, creo que le colgué. Espérenme. A ver. ¡Ah, demonios! ¡Maldito Android! Ok, ahí lo tengo. A ver, ¿dónde está? Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿qué? ¡Ay, cómo está volviendo! Te marco en un rato, estoy en medio de una batalla muy importante, ¿sí? Bueno, ok, colgó. ¿En dónde me quedé? Veamos, feromonas. Ok, entonces vamos a aplicarle nuevamente veneno. Ahí lo tenemos, y va a seguir perdiendo vida cada turno. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Bien, 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 ok. Usamos feromonas del terror nuevamente para seguir recuperando vida. Cada vez que tengamos la oportunidad de activar feromonas, úsala. Esa va a ser nuestra arma más poderosa en esta batalla. Muy bien, veamos. Modok todavía tiene veneno, así que podemos utilizar Rey Yerta y esperemos otros dos golpes críticos. Bueno, solo uno fue crítico. Está bien, no hay mucho problema. Ok, recuperamos vida. Usa Psycho Ace. Bien, bien, bien. ¿Cómo va? Ok, entonces volvemos a activar nuevamente Bio. Ay, no. Tengo angustia, no. Recuperemos aguante mejor. Ahí está. Prefiero perder un turno a perder vida. En esta batalla no te puedes dar el lujo de perder vida. En absoluto. Ok, ahora si usamos feromonas, tenemos el aguante casi completo, así que no hay problema por los ataques que hagamos. Recuperamos vida. Se repara Modok. Recuperamos vida. Oh, ok. Ahí está. Bien, 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 me está curando. Más curación, aunque ya estaba full. Ya tiene bio, así que vamos a usar Rey Yerta esperando críticos. Crítico 1, crítico 2, vientos.
Menos de media vida le queda. Bueno, ahorita que se repare media vida. Ay, maldito modo, aguantas bastante. Ok, usamos feromonas. Ay, no se deja, maldito modo, no se deja. Esta batalla no es fácil, de verdad. Es una batalla muy complicada. No es muy sencillo. Modo, su autorreparación es algo muy, muy, muy molesto. Pero siempre debemos tratar de mantenerlo con veneno. Ahí, con el veneno activado, siempre. Eso nos va a permitir provocarle daño. Aunque no ataquemos, ¿ok? Bueno, ahora sí, usamos reyerta y nuevamente esperemos los críticos. Crítico 1, crítico 1. Bueno, no importa. No te revientos, no se reparó. Ahora sí, menos de media vida, excelente. Bueno, desgraciadamente tenemos piso 8. ¡Ay, demonios! Bueno, recuperemos vida nuevamente. Esperemos no morir. No, porque sigue un soldado para atacar, un detonante. Así que vamos a recuperar vida. Excelente, más de media vida. Algo muy importante en esta batalla, siempre procura tener más de 2000 de vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque angustia te hace un daño de poquito más de 2000 de vida. Entonces, si tienes menos de 2000 de vida, es muy probable que te mueras con cualquier movimiento. Ahora, si lo que quieres es evitarla... ¡Ay! Ahí lo vieron. Angustia me quitó más de 2000 de vida. Por suerte tengo feromonas, así que estoy recuperando vida. Pero eso puede ser mortal. Ya lo vieron. O sea, si en vez de los detonantes me hubiera atacado muerto, probablemente ya estaría muerto. ¡Ay! Nuevamente hizo 8. ¡Ay! Me están haciendo daño. Bueno, por suerte Modok se está muriendo y aún tiene veneno. Vientos, más de media vida, más de 3000, 3200 para ser exactos. Y Modok no se ha reparado, así que es muy probable que logre vencerlo. Ahí lo tenemos, bioregulación, y en el próximo ataque no te repares, no. Vientos. Ya, creo que he ganado esta batalla. ¡Hey! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Doble crítico! Y bien, aquí viene la segunda parte de la batalla. Muy sencilla. ¡Ay! ¡Aguante bajo! Espero no morir. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No te mueras! ¡Wow! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Regrésenme la vida que me quitaron! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Ahora sí, en esta vamos a utilizar venganza. Ahí lo tenemos. Y utilizamos reyerta con cualquiera de los dos. Vamos por el de arriba. Ahí está. Virocha. Contraataque. Envenenado. Virocha. Contraataque. Envenenado. Oh, no tengo guante, no importa, ya he ganado. Contraataque. Muerto. KO. Así de easy. No, es mentira, no estuvo fácil. Fue una batalla muy rígida. Puntos. ¡Oh! No me lo creo. 3, 4 de 6, 51%. Y bueno, eso ha sido la estrategia para vencer a Modok. Es una batalla realmente difícil, la verdad, tengo que admitirlo. Porque Angustia es un enemigo muy, muy temible. Entonces, como les digo, siempre mantengan esto en mente. Feromonas del terror, primer movimiento siempre. Después, explosión venenosa, siempre a Modok. Jamás ataques a los detonantes. Como vieron en el video, ellos se van a encargar de restaurarnos vida. En cuanto tengamos la oportunidad de usar feromonas, debemos usarla. Si nos aplica angustia, no ataques. No uses explosión, no uses reyerta, no uses venganza. Puedes usar feromonas siempre y cuando tengas más de 2000 de vida.
Si no tienes, si tienes menos de 2000 de vida, lo mejor es que restaures aguante, así se te quita la angustia y recuperas aguante para seguir atacando. Así que bueno, en esta batalla es completamente indispensable tener a la mujer araña a nivel 9 para poder tener feromonas del terror desbloqueada. Bueno, espero que la estrategia les sirva. Es una batalla muy, muy precisa, es una batalla muy, muy cuadrada. Aquí no hay estrategia, no eres libre de realizar acciones y de hacer combinaciones, como por ejemplo con la batalla heroica de Nocturno. Ahí sí podías planear una estrategia en base a las habilidades y los despotenciadores, pero con la Mujer Araña no. Esta es una batalla completamente cuadrada, no te puedes salir de la rutina, ¿ok? Bueno, espero que les haya servido y vamos a mandar los saludos en esta ocasión de este video. Y bueno, el primer saludo va para Agustín Oscar y para su mamá Carolina Benítez y para su tía Dolores y sus dos hijas Sofía y Loana. Un saludo también para Brian Vázquez Flores y para sus amigos José y Luis. Un saludo también para Carlos Anilema. Un saludo para César Canales. Un saludo para Daniel Vos. Un saludo para... no me alcanza. Un saludo para Franco Font, un saludo para Gabriel Eduardo Quintero, un saludo para Isai Paulino, un saludo para José Alfredo Santizo, un saludo también para José Daniel Santizo, un saludo para Luis Alfredo, un saludo para Manuel Ventura, un saludo para Mario Leonel y para sus primos Román, Fabián y sus amigos Estefanía, y para su profesor de matemáticas Claudio. Un saludo también para Mauricio Urias. Un saludo más para Joel Humberto Palacios. Por penúltimo, Roberto Vizcaíno y por último, Víctor Manuel Martínez. Y bueno, esos han sido todos los saludos. Espero que les sirva el video, la estrategia para saber cómo vencer a Modok. Porque les digo, es una batalla cuadrada. Aquí no hay... no tenías que salir del caminito que ya está marcado. Digamos que este es un juego de... es como el Final Fantasy XIII. Es un pasillo largo, 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 en la que las batallas parecen ser dinámicas, pero en realidad no lo es, ¿ok? Bueno, eso es todo y nos veremos en el próximo episodio de Marvel Avengers Alliance. A ver, ¿a quién puedo subir de nivel? No, a ninguno, porque ahorita sigue la batalla épica. Bueno, ok, eso es todo. Hasta luego.